Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bien, lo que a mí me toca hablar hoy día es gestión territorial. Gestión territorial como una estrategia para los medios de vida. Pero eso suena medio bien complicado. Entonces, vamos a hablar de gestión territorial para el desarrollo rural. Y van a ver que estrategias de vida tiene misma relación con desarrollo rural. Y creo que desarrollo rural es lo que ahora en la tarde quisiera hablar con ustedes. Ojalá no se cansen mucho ni se abusen. Y si se sienten cansaditos, tengo coquita, quisiera compartir con ustedes también. El que quiere coquita viene, se acerca y coqueamos. Y lo que quisiera esta tarde con ustedes, en vez de que yo esté hablando y presentando, es dialogar más bien con ustedes. Es dialogar, es que ustedes me pregunten, es que yo pueda con ustedes mismos preguntarnos y respondernos también. Porque el tema de la gestión territorial es una construcción de saberes, es un diálogo entre ustedes y entre nosotros. Entonces, si puedes pasármelo la siguiente, por favor. Un poquito para que me conozcan. Mi nombre es Efraín Tinta y yo trabajo en la Fundación Tiesa. Este año cumplimos 30 años en la Fundación Tiesa. Y la Fundación Tiesa trabaja en todos esos puntitos que ven ustedes, en tres oficinas regionales. En Santa Cruz tenemos una oficina regional Oriente, en Chuquisaca tenemos una regional Valles y en La Paz tenemos una oficina regional Altiplano. Cada una de estas oficinas trabaja con proyectos en diferentes lugares. Nosotros, Fundación Tiesa Regional Altiplano, hemos estado trabajando en casi todo lo que está alrededor del lago. Provincia Ingavi, Aroma, después Umasuyos, al otro lado Pacajes hace años. Y ahora estamos trabajando en tres municipios, el municipio de Palca, el municipio de Taraco y el municipio de Tihuanaco. En los tres municipios estamos trabajando temas de gestión comunal de la tierra, los derechos indígenas, derechos ciudadanos y políticas públicas. Ahora está de moda hablar de políticas públicas, todo el tiempo la gente habla de construcción de políticas públicas. Cuando vamos a los talleres, lo primero que dicen: para cambiar, para mejorar, para transformar una realidad, hay que hacer políticas públicas. Pero esas políticas públicas, ¿qué será? Y ahora también vamos a analizar un poco eso y vamos a ver si realmente eso es lo que queremos en las comunidades. ¿Me lo pasas, por favor? Aquí lo que tengo es un mapa de hace años, cuando la Fundación Tiesa trabajaba apoyando a las comunidades en temas de saneamiento de tiesas. Nosotros hemos acompañado a las comunidades haciendo saneamiento de tiesas y hemos estado con las comunidades identificando dónde son sus linderos de la comunidad. Más o menos, ¿qué forma tiene la comunidad? Mediante esa metodología hemos presentado varios trámites al INSA y finalmente las comunidades se han titulado, ya se han saneado sus territorios. Entonces, en el municipio de Tihuanaco, este es Tihuanaco, nosotros habíamos trabajado 16 comunidades de las 23 que hay. Ya hemos saneado todos sus límites, hemos identificado sus, dónde están sus terrenos más grandes, sus terrenos más pequeñitos, dónde están las áreas colectivas, las áreas individuales. Y el alcalde de Tihuanaco hace unos 5 o 6 años me dice: ya sabemos cómo es el territorio de Tihuanaco, ¿qué más puede hacer la Fundación Tiesa? Nosotros hace rato, pensando en qué se puede hacer, le hemos dicho al alcalde: podemos hacer gestión territorial. ¿Y qué es gestión territorial? Gestión territorial para mí es conocer mi territorio, es saber cómo es la forma de mi comunidad y es identificar qué problemas y necesidades tengo en mi comunidad. Entonces, a partir de eso es que con el alcalde de Tihuanaco, con el alcalde de Taraco, hemos pensado en llevar adelante una estrategia para hacer gestión territorial. Y la gestión territorial tiene que ser un proceso participativo. No significa que el alcalde, el consejo y los técnicos del gobierno municipal llevan adelante procesos, no. Significa que también tienen que participar nuestros hermanos autoridades de las comunidades, nuestros hermanos líderes de las comunidades. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que, como ellos conocen mejor que nosotros el territorio, ellos tienen que decirnos qué hay en ese espacio territorial, en esa comunidad,
pásamela a la siguiente, por favor. Entonces, otra vuelta, volvemos al municipio de Tiwanaku y aquí tenemos que ver más o menos qué tamaño son las comunidades, dónde hay propiedades individuales, dónde hay propiedades colectivas. Otros mapas hemos sobrepuesto y hemos identificado qué potencialidades productivas tienen. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un problema que quisiera contarles, que hemos reflexionado harto con varios amigos de la universidad también, con mis amigos, mis compañeros de agronomía también hemos hablado algún rato. Y lo que pasa, hermanos, es que las comunidades, en la universidad nuestros profesores nos dicen que las comunidades son familias de agricultores y pastores que viven aparte del mundo, viven en sus comunidades nomás. Y ahí se desarrollan, ahí crecen, ahí mueren. Y dependen solamente de la explotación de la tierra a pequeña escala. Y luego dice que mayormente se autoabastecen y producen para el autoconsumo. Y que están organizados en sindicatos agrarios y otras formas tradicionales. Además, no hay grandes diferencias económicas entre las familias campesinas. Eso nos han enseñado en la universidad, hermanos. Pero ¿saben qué? Actualmente esto ya no funciona así en las comunidades. Hace unos 40 o 50 años así eran las comunidades. Ahora nuestras comunidades ya no son así. En nuestras comunidades la gente ya no vive solamente en la comunidad, ¿no? La comunidad vive en la ciudad, vive en la comunidad. Tienen dobles residencias, siempre están migrando. Cuando vamos a una asamblea comunal, la mitad de los que han ido a la asamblea comunal, en el mismo minibús que yo he ido, han ido a la asamblea de la comunidad. ¿No ven? Y a estos hermanos les llamamos residentes. Ahora dice aquí que producen para autoconsumo y se abastecen todo el año con eso. ¿Eso será verdad? No, ¿no ven? Lo que se produce apenas dura uno, dos meses, tres meses con suerte. Y es esto, ya no hay para comer. La gente ya no puede comer de lo que produce porque ya no alcanza, porque la tierra es chiquita, porque lo que se produce ya no es suficiente, porque hay cambio climático, miles de problemas. Entonces, aquí hay un problema serio, ¿no? Y sí, efectivamente en las comunidades hay sindicatos agrarios, hay comunidades indígenas, hay ayllus, funciona. Pero nuestros hermanos autoridades un poco se han olvidado también de nuestras comunidades. Entran al cargo, entran a la dirigencia a nivel provincial, a nivel departamental, y ahí como que se han olvidado de lo que pasa en nuestras comunidades, ¿no? Se ha politizado. Entonces ahí hay problemas. Entonces, lo que aquí dice, hace 50 años probablemente era así. Hoy día ya no vivimos así en nuestras comunidades. Hoy día hay problemas serios. Cada año hay menos estudiantes en las comunidades. Y nuestros hermanos alcaldes hacen lindas inversiones para hacer lindos colegios. Pero ¿para qué colegios tan lindos si ya no hay estudiantes? ¿No? Si vemos la estructura del presupuesto municipal, que es como tamaño de esto, este tanto de plata se va solamente en gastos de funcionamiento, sueldos de alcalde, consejo, servicios, todo eso. Lo que sobra es para inversión productiva. Más o menos este tanto de la plata, que es 40%, se va en electrificación, caminos, gastos de inversión. De esto lo que sobra, una parte se va en gastos por ley, que más o menos es este tanto de plata. 30, 40% de la plata se va en gastos por ley, educación, salud, en todas esas cosas. Y lo que sobra, que sería este tanto, se reparte en las comunidades. Y eso se llama POA. 40.000, 50.000, 60.000, en función de la cantidad de población que tenemos. Y nuestros hermanos autoridades, como no tienen mucha plata, finalmente, ¿qué hacen con esa plata? Por quedar bien, hacen muro perimetral de cementerio, puente peatonal. La inversión para el desarrollo productivo, ¿en qué parte está? No hay. Entonces ya no vivimos como dice aquí, ¿no? Han cambiado las cosas. Por eso es necesario pensar cómo podemos trabajar ahora. ¿Me lo pasas la siguiente, por favor? Entonces, ¿cuáles son los problemas en nuestras comunidades actualmente? Hay pobreza en nuestras comunidades, ¿no? Realmente el que vive en la comunidad tiene que ser héroe. Tiene que haber encontrado alguna manera para sobrevivir. Y son muy pocos los que viven en la comunidad. Hay pobreza rural,
No hay un desarrollo en la cadena de valor. ¿Qué queremos decir con esto? Se produce, pero no se transforma. Lo poco que se produce se vende barato. Lo que se vende incluso no es competitivo con lo que entra de contrabando del lado peruano y nos afecta. Entonces, producir un quintal de papa que probablemente debería costar entre 150 a 200 bolivianos, terminamos rematando en 30 bolivianos. Así vivimos, ¿no? Entonces, esos son los problemas. Para el colmo, en nuestras comunidades, como se produce cada vez menos, para los hijos hay menos alimentos. Por lo tanto, nuestros hijos, y hay varios estudios que muestran eso, los jóvenes se alimentan mal cada vez más mal. Y si se alimentan mal, difícilmente van a poder desarrollar la salud mental. Por lo tanto, no vamos a tener hijos que puedan después desarrollarse mejor. Y eso han demostrado con estudios también. Entonces, hay problemas en la seguridad alimentaria. La agricultura familiar cada vez es más vulnerable, por esto mismo de que las puertas están abiertas, entra contrabando de otros países, le hace la competencia desleal a los productores, por lo tanto las cosas no están bien, ¿no ven? Entonces, ¿qué falta aquí? Tenemos que innovar, tenemos que cambiar nuestras estrategias para desarrollar temas productivos. Entonces, aquí hay que pensar en sistemas agroalimentarios. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede encontrar esas alternativas de solución? ¿Qué podemos crear o modificar para mejorar estos sistemas agropecuarios? Para mejorar la producción y la competitividad, los ingresos que sean sostenibles y además que sean equitativos entre hombres y mujeres. Pienso que por ahí están los grandes desafíos en nuestras comunidades. Pasaremos al siguiente, por favor. Entonces, el enfoque territorial debería ser participativo, queridos hermanos, hermanas. El enfoque territorial debería tomar en cuenta, por un lado, voluntad política. ¿Qué es la voluntad política? Es si realmente nuestros hermanos alcaldes, concejales, nuestros hermanos que son autoridades a nivel del municipio, mancos cantonales, mancos subcentrales, secretarios generales, deberían tener voluntad política de llevar adelante este cambio de proceso productivo en nuestras comunidades. Debería haber una articulación entre actores públicos y privados. No hay eso. Nuestros hermanos autoridades que están en cargos políticos difícilmente se conectan con otros espacios más, digamos, más privados para hacer inversiones para el desarrollo productivo. Entonces, no hay cómo generar, cómo dinamizar economías locales. Entonces, aquí falta la voluntad de las organizaciones sociales en el territorio también. A nivel de nuestras comunidades, ¿alguna vez ustedes en alguna reunión en su comunidad han debatido por qué estamos mal en temas de producción? Yo les apuesto que lo único que han hablado es cuándo vamos a hacer la fiesta, por qué autoridad vamos a votar, de repente se ha llegado a electrificación. Sí, está bien esos temas, pero desarrollo productivo en nuestra comunidad, difícilmente han hablado ustedes. A no ser que haya llegado algún proyecto, PAR, Misiego, alguna de esas cosas, y ahí ustedes han dicho, para toditos tiene que ser. Somos 80 afiliados, 80 tiene que llegar. Pero cuando llega ese proyecto, ni siquiera 15 somos los que producimos en la comunidad. Y para esos 15 debería ser ese desarrollo productivo. Entonces, falta discusión, falta voluntad de las organizaciones de la sociedad civil. Falta fortalecimiento de capacidades en el gobierno local. Entonces, nuestros hermanos en las comunidades tienen que participar en cursos, tienen que mejorar sus conocimientos, ¿no ve? Ese es fortalecimiento de capacidades. Y no solamente es para mejorar temas productivos, el componente político también está débil. Necesitamos nuevos líderes, líderes comprometidos, líderes que hablen de lo que necesitamos, no de lo que necesita su bolsillo, ese líder, lo que necesita la gente. Eso es lo que necesitamos. Y finalmente necesitamos un fortalecimiento de los actores locales, es lo mismo. Entonces necesitamos nuevos liderazgos, queridos hermanos. Este enfoque territorial participativo tiene que tener estos 5 componentes. ¿Pasamos al siguiente? Uno más. Entonces, 3, 4 veces más. Entonces, lo que hoy día les voy a contar es esto. Estos 4 puntos voy a hablar.
¿Qué es la gestión territorial? ¿Cuáles son esos conceptos y enfoques para el desarrollo territorial? ¿Cuál es la caracterización social? ¿De qué hablo yo? ¿De cartografía participativa, medios de vida? ¿Qué son estos instrumentos de planificación participativa en la gestión territorial? ¿Y cuáles son estos acuerdos o pactos sociales o políticas públicas, planes de gestión o estatutos comunales? Estos cuatro puntitos les voy a explicar ahora en la tarde. Ojalá me puedan entender, voy a tratar de no ser complejo en esto, porque esto es lo que hemos estado trabajando nosotros en Tiwanaco, en Taraco, en Palca, y hemos reflexionado con la gente, con las autoridades, con nuestros hermanos, y creemos que este puede ser el camino que se puede utilizar para mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Ahora sí, el siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la gestión territorial? Aquí hay un concepto bien largo de la FAO, ¿no? Enfoque territorial participativo es un proceso planificado, aplicado a un territorio, socialmente constituido, con una interrelación y consenso entre sus actores, instituciones, públicos, privados, que se identifican en un espacio geográfico donde viven, operan, para resolver problemas. Bien largo, en sencillito, para mí. Todo esto, ¿qué es? Cuando se reúnen nuestras autoridades, ¿no? A nivel de la organización. En el caso de Tiwanaco es CACOT, en el caso de Taraco es CAOTEM, y entre ellos debaten, y entre ellos planifican su territorio municipal, entre ellos consensúan sus problemas, ¿no? Entre ellos identifican qué es lo que necesitan para mejorar. Ese es el enfoque territorial participativo, ¿ya? Y ahí lo que tenemos que tomar en cuenta son cuáles van a ser nuestros caminos de desarrollo, a dónde queremos ir como municipio, como comunidades, qué queremos hacer. Entonces ahí tenemos que decir realmente qué cosas somos buenos. Si somos buenos en ganadería, pues bueno, ganadería le meteremos. Si somos buenos productores paperos, ya pues entonces nos dedicaremos a hacer papa. Yo sé que eso es hablar de monocultivo, sí. Tal vez no es hacer otras variedades, otras cosas que sea más sostenible, de acuerdo. Pero no todos van a hacer eso. En la comunidad tenemos que encontrar cuál puede ser nuestra mejor propuesta viable de desarrollo. Y les voy a mostrar que en Tiwanaco, Taraco han debatido esto también. Entonces, pasamos al siguiente, por favor. Aquí hay una herramienta que se llama medios de vida. Los medios de vida lo que nos dice es que en la comunidad deberíamos saber qué características tenemos las comunidades a nivel de la familia también. Entonces, esta herramienta nos permite identificar cómo vivimos en ese espacio territorial, en esa comunidad, en esa parcela. Entonces, esta estrategia de medios de vida lo que nos permite ver es cuáles son nuestros capitales. El capital humano se refiere a qué tipo de personas somos en la comunidad. Si somos personas que hemos estudiado básico, secundaria, si tenemos alguna formación en la universidad o a nivel técnico, aquí pues tenemos que medirnos. El capital natural se refiere a qué potencialidades tiene ese nuestro terreno. Si fuera nuestra comunidad, si es buen suelo, si es mal suelo, si tenemos cobertura vegetal, si tenemos agua, capital natural. El capital financiero se refiere a si tenemos recursos, si generamos platita. Por ejemplo, si somos productores lecheros y sacamos leche, además sacamos derivados lácteos, si eso genera recursos, entonces de alguna manera podemos tener un poco más de platita. El capital social es si realmente somos una comunidad organizada, si funciona la organización. Por ahí somos débiles, por ahí nos peleamos, entre nosotros nos miramos, hay envidia, mal liderazgo, el que entra de líder tal vez es corrupto y finalmente no funcionan las cosas. Entonces con este capital social se mide eso, ¿no? Y el capital físico es si realmente tenemos las capacidades y las condiciones para desarrollarnos. Entonces si tenemos tecnología, por ejemplo, si tenemos tractores, si tenemos maquinaria, si tenemos alguna cosa que nos permita mejorar, entonces con cada uno de estos capitales se puede medir dónde estamos mejor y dónde estamos peor. Y en las comunidades donde hemos trabajado hemos hecho este diagnóstico. En algunas comunidades capital social era más alto, porque había buenos líderes, porque había buenas ideas, porque había jóvenes que
ya estaban estudiando agronomía, veterinaria, zootecnia, que estaban estudiando cosas interesantes y estaban volviendo a la comunidad. Pero también habían debilidades. El terreno era chiquito, entonces su capital natural era pequeño. En otros lugares tenían capital natural, tenían altos recursos, pero fallaba capital social o fallaba capital financiero. Entonces, esto nos permite ver en qué condición estamos nuestras comunidades. Por eso es interesante esta estrategia de medios de vida y en temas de diagnóstico nos sirve. Entonces, una vez que sabemos cómo está nuestra vulnerabilidad, nos permite saber qué políticas, qué acciones, qué procesos podemos desarrollar y qué estrategias o medios de vida podemos desarrollar, cómo podemos cambiar esa realidad. Entonces, nosotros hemos trabajado con este enfoque, con esta metodología, cuando hemos hablado de gestión territorial. ¿Puedes pasármelo a la siguiente, por favor? Entonces, en la gestión territorial hay diferentes enfoques, pero también hay diferentes autores que hablan de qué es la gestión territorial. Es un concepto todavía en construcción porque hay varias escuelas del pensamiento, y esto en la universidad también lo hemos debatido con los amigos, y es un concepto amplio, pero lo que sí podemos decir es que está orientado a vivir bien. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de la gente? Y esto está relacionado con la base productiva de las comunidades, lo que al rato les decía, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos mejorar y cómo lo podemos cambiar? Y luego pensamos que la gestión territorial nos tiene que permitir ver cuáles son esas visiones de desarrollo para la gestión territorial que están orientados al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo productivo, político, para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que queremos con la gestión territorial. Y finalmente, los diferentes sistemas productivos diferencian los procesos en la gestión territorial y sus concepciones, o sea, que hay diferentes sistemas productivos en la comunidad, en el municipio también. Pasaremos al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la gestión territorial? Por un lado, hemos hecho mecanismos autogestionarios. ¿Qué son estos mecanismos autogestionarios? Ustedes conocen en sus comunidades. Por ejemplo, cuando hablamos de normas comunitarias, hablamos de que la norma comunitaria que estamos haciendo para sacar personería jurídica en la gobernación tiene que tener las faltas y sanciones, tiene que tener cómo nos hemos organizado la comunidad, tiene que tener cuántos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo va a estar compuesto el directorio de nuestras autoridades? Eso es, ¿no ve? El estatuto. Pero además de eso, en el estatuto, en algunas comunidades han dicho, hay que hablar de los recursos naturales, tenemos que hablar de tierra y territorio, tenemos que hablar de los derechos de la mujer. Entonces, en los estatutos ya estamos hablando de otras normas complementarias. Por eso es interesante la gestión territorial. En el estatuto, o antes del estatuto, han dicho, es necesario hacer un mapeo de la comunidad, una zonificación productiva. Entonces, ahora ya no es tan complicado como antes. Cualquiera que tiene un celular, como esto, puede ver en Google dónde está ubicada su comunidad. Y los jóvenes son capos manejando esto, entonces nosotros con los jóvenes hemos capacitado a manejar GPS, manejar tecnologías como este, y hemos ido a la comunidad y hemos recorrido el lindero de la comunidad. Hemos identificado hasta dónde es el lindero de la comunidad. Hemos identificado cuáles son sus principales ríos. Hemos identificado cuáles son sus sitios arqueológicos, cuáles son sus lugares sagrados, cosas que la comunidad maneja mejor. Hemos hecho un mapa de la comunidad. Por eso llamamos mapeo comunitario y tiene que ser participativo, hasta maquetas hemos hecho. ¿Para qué hemos hecho tanto lío con eso? Para conocer cómo vivimos en la comunidad, no nosotros, ustedes, la gente que vive en la comunidad tiene que reconocerse.